En septiembre, Videoteca, página 30, le regala la obra cumbre de Leonardo Fabio. Gatica, el mono. Cochina, pida audiencia. Gracias, general. Dos potencias se saludan. Daher Institute, París. Un centro de innovación especializado en el cuidado capilar, donde se combinan la ciencia y la belleza. Donde escuchamos a las mujeres de todo el mundo. Donde investigamos y desarrollamos los shampoos y acondicionadores de Sedal Línea Pro. Toda la belleza de Sedal. Toda la ciencia de la nueva Línea Pro. Lo más avanzado para el tratamiento de tu pelo. Página 12 y El País de Madrid presentan El Libro de la Sexualidad. Temores y mitos, identidad sexual, las claves del orgasmo, impotencia y todo lo que usted quiere saber acerca del sexo. 22 fascículos coleccionables para enriquecer su vida sexual y responder a las preguntas de sus hijos. El libro de la sexualidad. Todos los miércoles con página 12. En el Elida Hair Institute escuchamos a las mujeres de todo el mundo. Por las puntas florecidas tengo que cortarme el pelo. ¿Escucharon lo que dijo? Tengo que cortarme el pelo. Para ella desarrollamos el nuevo shampoo nutritivo de Sedal Línea Pro con queratina que nutre y restaura selectivamente el cabello, reduciendo en un 71% la aparición de puntas florecidas. Podés tener el pelo largo y sano como te gusta. Nuevo shampoo nutritivo de Sedal Línea Pro. Nutre tu pelo donde más lo necesita. Videoteca, página 30, presenta... Aladino y la lámpara maravillosa. ¡A un lado! ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Por allá! ¡Sí! ¡Esto es magia pura! ¡Sí! ¡Cúbrelo bien! ¡Muy bien, eh! ¿Listo? Ahí va. ¡Miren quién llegó! ¡Ay! 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 ¡Ay!
¡Esperen! ¡Ay! ¡Esperen! Yo quiero el más grande. No, yo lo más grande. No, no, pero... Toma, toma. ¡Grande! ¡Gracias! ¡Ay! Esto sí es vida, ¿no creen? Y además es gratis. Este hombre tiene la mejor fruta de la ciudad. Son deliciosos. Oh, sí, ¿saben una cosa, muchachos? De vez en cuando deberíamos pagar por las sandías. ¿Qué? Pero si no tenemos dinero para pagarlas, ¡qué ocurrencia! Ni aunque quisiéramos. Oye, Aladino, ¿tú no vas a comer? ¿No tienes hambre? Oh, muchas gracias, no me gustan. Vaya, esto sí que es raro. Imagínate, roba sandías y luego no se las come. Gracias. Toma. Te lo mereces. ¡Agua fresca y clara! ¿Quién compra agua? Mamá, tengo hambre. Espera un momento. Acabo enseguida. Tengo que terminar con esto para poder ir a cobrar lo que van a pagar. ¿Necesitas dinero para comprar pan? Claro, hijo, si ya no tenemos nada en casa. Oh. Ya vendí todo lo que se podía. No sabes qué alegría me daría que consiguieras algún trabajo, hijo mío. ¿Y crees que a mí no? Si cuando menos tu padre aún viviera, él podría enseñarte el oficio de sastre que sabía hacer tan bien. Pero tú solamente... No tiene caso pensar en eso. Pasas el día rondando por las calles. Dime, ¿qué sabes hacer? Pues la verdad, tendría que pensarlo. Aladino, baja algunos. Sí, yo quiero. Tranquilo, sí, tranquilo, ya voy, sí, ya voy. Tranquilo, ya voy. Qué escandalosos. Elige los mejores. Sí. Yo quiero. Aladino. No tengo hambre, Aladino. Aquí, Aladino. No se desesperen. Date prisa, por favor. Cuidado. ¡Qué susto nos dio! ¡Tomen! ¡Ahí va! ¡Yo quiero los más dulces! ¡Oh, este es mío! ¡También este! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, ese es mío! ¿Qué les pasa? ¿Quieren más? Sí. ¡Ay, dónde! ¡Dale a los niños! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo? ¡Esperen! Espera, tú no te vayas. Quiero hablar contigo. ¿Quiere hablar conmigo? Aquí tienen. Disculpen la demora. Mira el contenido. Monedas de plata. Tendrás más si me ayudas a realizar el proyecto que tengo en mente. ¿En mente? ¿De qué proyecto se trata? No es difícil. Es ir al desierto y traer un pequeño objeto que hay allá. ¿Dijo ir al desierto? Jamás he salido de la ciudad. Todo el mundo dice que hay muchos peligros en el desierto. Si me ayudas, te regalo estas y otras más. Son monedas de plata.
Después de todo, ¿qué peligros puede haber allá? Está bien, lo ayudaré, pero primero le llevaré estas monedas a mi mamá. No hay tiempo, partiremos enseguida. No te preocupes, estarás en tu casa para el anochecer. ¡Muchacho! ¿No puedes correr más rápido? ¿Por qué dices eso? Llevamos horas y yo corriendo sin parar. ¡Ya estamos cerca! ¡Anda! ¡Corre deprisa! Amo, te lo suplico, por favor. No puedo más. ¡Debemos continuar! Pero no puedo. Estoy agotado. ¡Aladino! Te contraté porque creí que eras un muchacho fuerte. ¡Levántate y corre! Llegamos, hemos llegado. Por fin estoy ante él. Me encuentro en el sitio que he anhelado durante toda mi vida. ¡Aladino! Tu trabajo está por empezar. ¡Pon atención! ¡Dame el incensario! ¡Deprisa! ¿Qué estás esperando? Sí, ya voy. Bien, ata el caballo al árbol para que no vaya a escapar. Sí, señor. Escuchadme, espíritus. Estoy clamando ante vuestro propio santuario. En esta ocasión he logrado reunir todos los polvos mágicos que harán que el conjuro se lleve a cabo. ¡Horror! ¡Escuchadme, espíritus del más allá! ¡Vuestros siervos clama! ¡Cobrad vida! ¡Permitidme entrar a vuestras entrañas! ¡Abridme paso! ¡Permitidme entrar! Todo salió bien. ¡Aladino, es tu turno! ¿Qué pasa contigo? ¡Ay, qué susto! ¡Dije que es tu turno, que no escuchaste! Deme una cosa, amo. ¿Eres un hechicero? ¡No es asunto tuyo! Todo lo que tienes que hacer es bajar a la cueva y traerme una lámpara que hay ahí dentro. ¿Una lámpara? ¡Exacto! Es una lámpara vieja. La he estado buscando desde hace 10 años y al fin descubrí que se encuentra dentro de esta cueva. Bueno, si es tan fácil, ¿por qué no entras tú? No entiendo. Si me fuera posible, ¿crees que habría contratado a un perro sarnoso como tú? Además, no es posible para un mago de mi categoría entrar en esa cueva. Así que date prisa, que no tengo todo el día. Aquí está, es la entrada a la cueva. Por las barbas de Yamuria, Casimira, Dobumira, ¡arriba! Ya puedes entrar. Pero yo... ¡No, deja de perder el tiempo! Tonto de capirote. Toma, llévate esto. ¿Y esto qué cosa es? Este anillo te protegerá y evitará cualquier peligro. ¿Este anillo? ¿Cómo lo escuchaste? Y ahora ya puedes entrar. Bueno, deséame suerte.
¡Y no te detengas a curiosear! La lámpara se encuentra en el Salón de las Mil Luces. La reconocerás porque es la más vieja y sucia de todas. Miedo. ¿Qué? Una puerta. Pueden haber tantos árboles frutales en una cueva subterránea. Seguramente la lámpara está dentro de aquel edificio. ¡Qué oscuro está aquí! ¡Lindo! Este debe ser el Salón de las Mil Luces. Pero, ¿cuál lámpara debo llevarle? Todas son diferentes. Lo único que recuerdo es que me dijo que era sucia y... ¡Ah! ¡Ahí está! Sí, con toda seguridad es esta. En realidad está bastante sucia. Creo que ya está. Se apagó. Bueno, creo que será mejor que me vaya. Aunque quisiera comerme una de esas frutas. Se ven deliciosas. ¿Qué? Casi me rompo un diente. Son de piedra. Tengo una idea. Le llevaré algunas a mamá. ¿Por qué tardará tanto? ¡Está a punto de anochecer! Entiendo qué puede estar haciendo ahí abajo. No sé para qué traje a ese muchacho. Parecía un muchacho listo, pero creo que me equivoqué. ¡Amo! ¡Ya estoy aquí! ¡Vaya, al fin! ¡Ya era hora! ¡Dame la lámpara y te ayudaré a salir! No te la daré hasta que estés a salvo. ¿Qué te pasa? No me importa si sales o no. ¡Quiero la lámpara! No, amo. Hasta que no salga de aquí, no tendrás esta lámpara jamás. ¡Eres un malhechor sin vergüenza! Si no me entregas la lámpara, no te dejaré salir jamás. Caracoles, en ese caso tú tampoco tendrás la lámpara. No voy a permitir que una rata del desierto me ponga condiciones. ¡Te lo digo por última vez! Un momento, tampoco es para que te molestes. Solo ayúdame a salir y te la entrego. ¿Qué no es posible? Únase toda la fuerza del mal y selle la entrada. ¡Y no lo dejes escapar, papá! ¡Vamos, déjame salir! ¡Te daré la lámpara! ¡Estaba bromeando! ¡No era en serio! ¡Abre! Este será tu castigo para que la próxima vez aprendas a comportarte ante el gran hechicero. ¡Oh, qué disgusto! ¡Tan cerca que estuve de la lámpara! ¡Amo! ¡Déjame salir! ¡Te lo ruego!
¡Ese malvado! Claro, debe haber otra salida de esta cueva. Puedo abrirla. Y la flama se está apagando. ¡Oh, no! ¡Ya se acabó! No veo nada. La oscuridad me da mucho miedo. ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, Lisa! ¿Qué es eso? ¡Auxilio! ¡No me hagan daño! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡No vale nada! ¡Auxilio! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo estoy temblando de miedo! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Soy el genio del anillo y esclavo de quien lo posea. ¡Ordena! ¡Ayúdame! Escucho y obedezco. No, no sé de dónde saliste, pero gracias. Dime, amo, ¿hay algo más en lo que pueda servirte? ¿Qué? ¿Cómo que amo? ¿Qué significa eso? Realmente eres mi amo. Soy el genio del anillo y obedezco a quien lo lleve puesto y lo frote. ¿Ah? Oh. Y yo ni cuenta me di cuando froté el anillo. ¿Puedes sacarme de esta cueva? Sí, amo. Todos tus deseos son órdenes. ¡Ay, qué esperas! ¡Sácame! Enseguida, señor. Solo cierra los ojos. Ajá. Ya estamos fuera. Puedes abrir los ojos si lo deseas. Oh. ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡Ya estoy libre! ¿Genio? ¿Desapareció? Bueno, ni modo. Lo mejor será regresar a casa. Mamá debe estar preocupada. ¡Estoy libre! ¡Viva! ¡Estoy libre! ¡No escaparás! ¡No te burlarás de mí! ¡Ven acá! ¡Ya te tengo! ¿Sabes, amigo? Me da gusto haberme salvado. De haber muerto en esa cueva, hubiera pasado por el mundo sin hacer nada de provecho. Hasta ahora, mi vida no ha valido la pena. Ha sido inútil. Pero desde hoy, mi vida va a cambiar. Por el bien de mi madre y mi propio bien. Te lo prometo, amigo.
¡Mamá! ¡Abre! ¡Abre, soy yo! ¡Mamá! ¿Dónde has estado, Aladino? Ya casi amanece. Estaba en el desierto. ¿En el desierto? Te lo explicaré después. Mamá, me muero de hambre. De pronto, no sé ni cómo sucedió. Apareció un genio. Yo ni siquiera sabía que existieran. Y ahí estaba, llamándome amo y poniéndose a mis órdenes. Yo le dije, sácame de aquí, y él obedeció. Cerré los ojos y al abrirlos, ya estaba afuera. Todo lo que te digo es la verdad, mamá. Te creo, Aladino. Tú nunca has dicho mentiras. Estoy cansado. Voy a dormir. Aladino. ¿Para qué me llamaron? Oye, ¿ya no has venido a vernos? ¿Pasa algo malo? No, no es por ustedes, muchachos. Es que ya me cansé de estar en mi casa sin hacer nada y quiero trabajar. Ay, sí. ¿No quieres trabajar? ¿Dices que te cansaste de nosotros? ¿Y se puede saber qué quieres decir con eso? Rashid, siento la necesidad de trabajar. Debo hacer algo de provecho. Me siento vacío. Creo que mi vida cambiaría si actúo de otra forma. No seas ridículo, Aladino. ¿Acaso estás diciendo que ya no serás nuestro amigo? No. Lo siento mucho, pero voy a darte una lección. Eso es, sí. ¡Dale! Ven acá. ¡Acaba con él! ¡Dale, Aladino! ¡Vamos, Rashid! ¡Cuidado, Rashid! ¡Ahora verás! ¡Ahora es vamos, Rashid! ¡Ahora verás! ¡Sacábalo! ¡Eso es! ¡Resumido, Rashid! ¡Eso es! ¡Levántate! ¡Con él! ¡Golpéalo, Rashid! ¡Ánimo, Rashid! ¿Quieres más? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Acábalo! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. Ya fue suficiente. Aladino, la verdad es que queremos ser tus amigos. Ojalá no lo olvides. Ya estoy aquí, mamá. ¿No hay nadie? ¿Mamá? ¿Te pasa algo malo? Aladino. Me dijeron en el trabajo que solo podrán pagarme la mitad. Y el precio del pan y la fruta es cada vez más alto. Ahora sí no sé qué vamos a hacer para poder comer. No te preocupes, mamá. Desde mañana trabajaré. ¿Qué? Pero por ahora vamos a comer. Es que no entendiste. No tengo comida. Y yo me estoy muriendo de hambre. ¡Ya sé! Mamá, ¿dónde dejaste la lámpara? Voy a venderla. Ah, ¡aquí está! Oh, vaya, realmente está muy sucia. ¿Qué? Saludo, amo. Soy el genio de la lámpara. ¿Qué se te ofrece? No. Tus deseos son órdenes, amo. Dime qué deseas y te será concedido. ¿Me llamaste amo? Entiendo. Tú debes ser el genio de la lámpara. Quiero algo de comer. Lo mejor que puedas encontrar.
Tus deseos son órdenes. Aquí está tu ceja, amo. Puedes comer cuanto desees. ¿Hay algo más que se te ofrezca, Aladino? Nada más. Entonces me retiro, amo. Eso, ve qué manjares. Oh, Aladino. ¡Qué maravilloso! Fuimos muy afortunados, ¿no crees? ¿Eh? Ve eso. Gracias, Aladino. Come con calma, hijo. La comida no se va a escapar. No, pero mi amigo ratón come mucho. Ya no puedo comer más. El estómago me revienta. Yo también estoy satisfecha. Mamá, mira esto. Esta charola está hecha de oro. Y esta... esta también. Todas están hechas de oro. ¿No es maravilloso, mamá? Ese genio es muy generoso. Aladino. Sí, mamá. Nunca más quiero volver a ver a esa horrible criatura. ¿Eh? Te advierto que si alguna vez lo llamas otra vez, moriré de miedo. Y a menos que tu propia vida se encuentre ante un grave peligro, no quiero que vuelvas a recurrir a estos genios nunca más. Se hará como tú ordenes, mamá. ¿Y cuánto pides por ellas, muchacho? Usted sabe mejor que yo su valor. Confío en que me pagará lo justo. Está bien. Te pagaré mucho dinero. ¿Te parecen bien 20 piezas de oro? Claro. ¿Qué cosa? ¿No está la princesa? Pero señor, la tiene que encontrarla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Ah! ¡Mis monedas! ¡No puedo perderlas! Ocho, nueve, diez, doce... Oye, ¿de qué te ríes? Discúlpame, pero me pareció muy gracioso. Te veías gracioso contando. ¿Yo? Dime, ¿quién eres? ¿De dónde has venido? Me llamo Badral Budur. ¿Badral? ¡Princesa Badral! ¡Princesa Badral! ¿Eh? ¡Princesa Badral! Debo ocultarme. ¡Princesa Pero, Badral! ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Princesa Badral! ¡Lengo!
encontraron? Ay, esa princesa es francamente muy traviesa. Todo el tiempo tiene que complicarnos la vida. Oye, ¿no viste pasar a la princesa por aquí? ¿Princesa? No. ¿Y tú? ¿No la viste? Lo juro. Ni hablar. A seguir buscando. Estuvieron cerca. Muchas gracias. ¿Nos vamos ya? Oye. Fíjense muy bien, porque mi acto es algo increíble. No en vano me he presentado ante los reyes más exigentes del planeta. ¡Miren la canasta! ¡Vámonos! ¿Te gusta? Está delicioso. ¿Cómo me veo, Aladino? ¿Quieres ir allá? Sí. Encontramos, princesa. Bueno, es hora de regresar. Tu padre, el sultán, estará muy preocupado. Vamos, princesa. Debemos irnos. ¿Nos marchamos ya, princesa Badral? Hasta pronto, Aladino. Ha sido un día maravilloso. Vamos, señor. Tranquilo, por diosero. ¡Suéltenme! ¡Yo me he de aquí! ¡No! ¡Fuera! Muy bien. ¡Adelante! ¡Adiós, Aladino! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Aladino! Casarte. Pero ¿cómo puedes pensar algo tan absurdo? Tú sabes bien que eso es completamente imposible, hijo. No, no es imposible. Si utilizo al esclavo de la lámpara. Pero por el amor de Alá, hijo, ¿cómo puedes desear casarte con la hija de un sultán? Me das miedo, Aladino. Mamá, estoy hablando en serio. Voy a casarme con la princesa. Está bien. Te voy a demostrar lo tonto de tu idea. Mañana iré al palacio. Caracoles por las faldas de mi abuela, pero si estas joyas son preciosas. Dime qué es lo que te trae ante mí, buena mujer. Sí, es que... Habla rápido, que no tengo todo el día. Pues el hecho es que mi hijo Aladino quiere a la princesa Badral por esposa. ¿Qué cosa? Es la petición más temeraria que he escuchado en mi vida. Está bien, sin duda es un hombre atrevido. Así que le daré a tu hijo la oportunidad de casarse con mi hija. ¿Pero señor? Pues sí, como lo escuchaste, gran visir. Aquel que me presente el tesoro más abundante sin mayor discusión podrá obtener la mano de mi hija. Oh. Pero majestad, dijiste que mi hijo se casaría con ella. Nada de eso. Como dije, esto se decidirá una vez que haya comparado las fortunas. He dicho, y nada de contradecirme. ¡Ladrones! ¡Auxilio! ¡Se han llevado mis alhajas! ¡Ayúdame! ¡Se han robado todo! ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio!
¡Auxilio! ¡Me han robado! ¡Auxilio! ¡Son unos ladrones! ¡Dónde me robaron! De cualquier forma, ese tal Aladino, de quien no conocemos ni su origen, no era en realidad un opositor de importancia. Gran Visir, ¿acaso estás hablando de un joven llamado Aladino? Sí, princesa. Ese tal Aladino parece que es un pordiosero, un insignificante. Entonces, sí es Aladino. ¡Miren! ¡Qué maravilla! Padre, déjame ver. ¡Es Aladino! ¡Es Aladino, papá! ¡Aladino! Será Aladino quien se case con la princesa. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Delicioso! Gran Visir, tú y tu hijo están bajo arresto por robo. Lo ordena el sultán. ¿Qué? Y ahora cuéntame, hijo, ¿dónde planeas, qué digo? Ah, gran sultán, si tú nos lo permitieras, me gustaría construir un palacio cerca de ti y, de ser posible, frente al tuyo. Por supuesto que te doy permiso, pero la verdad, el construir un palacio adecuado para tu nueva posición tomaría años. Sin embargo, mientras lo construyen, puedes vivir en mi palacio. Muchas gracias, pero tengo planeado construir un hermoso palacio para la princesa para antes del amanecer. ¿Qué cosa? ¿A construir un palacio para mañana? Aladino. ¿Cómo? No cabe duda que mi nuevo hijo tiene sentido del humor. El vino debe haberle afectado un poco la mente. Esclavo de la lámpara, sal, te necesito. ¡El defensor de los creyentes! ¡Despierte! ¡Un increíble milagro acaba de suceder! ¡Ay! ¡Estrella del desierto! ¡Despierte, por favor! ¿Pero por qué me despiertas tan temprano? Majestad, por favor, tiene que mirar por la ventana. ¡Pero qué intentan ya la tuya, Bull! ¡No! ¡Oh! ¡Por Alá! ¿Qué es esto? ¿Un hermoso palacio construido en una noche? Es un verdadero prodigio. ¡Qué extraordinario! ¡Aladín, es precioso! ¿Te gusta? Es tuyo.
Oh. ¿Estás diciéndome que ese presuntuoso, que ese chocante de Aladino sigue con vida? ¡A un lado, su majestad el príncipe Aladino, se marcha una expedición de cacería! ¡A un lado! ¡Lámparas nuevas por viejas! ¡Cambie sus lámparas viejas por nuevas! ¡Puede elegir una lámpara nueva y brillante a cambio de su lámpara vieja! ¡Lámparas nuevas por viejas! ¡Deshágase de su lámpara vieja y sucia! ¡Qué extraño negocio! Ahora que recuerdo, Aladino tiene una lámpara muy vieja en su habitación. Muchas gracias, señora. Gracias a usted. Disculpe, ¿podría cambiar esta lámpara vieja por una nueva? Sí, como no, esa está muy fea. Le daré una reluciente, una muy bonita. ¡Qué lámpara más bonita! ¡Gracias, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Al fin la lámpara de mis sueños es mía! ¡Qué felicidad! Esclavo de la lámpara, preséntate ante mí. ¡Ay! Soy el esclavo de la lámpara y obedeceré a todo aquel que la posea. Ese hermoso castillo que construiste para Aladino, deseo que lo transportes con todo lo que contiene hasta mi casa en África. Tus deseos son órdenes, amo. Palacio desapareció. ¿Y la princesa? La princesa también desapareció. ¡Aladino! ¡Llamen a Aladino! ¡Príncipe Aladino! ¡El sultán quiere verte! ¿Qué? ¿Que la princesa desapareció con el palacio? No pretendas no saber nada. Aladino, te ordeno que me digas de inmediato qué significa esto. De lo contrario, te mando decapitar. Espera un momento, majestad. En 3 días. Te prometo que en 3 días la traigo de regreso. ¿3 días? Muy bien, pero espero que sea cierto. Más vale que cumplas lo que estás ofreciendo, Aladino. De lo contrario, morirás y mantendré a tus amigos como rehenes. Ya perdí todo. No tengo agua, ni comida, ni camello. ¿Cómo podré cruzar ahora ese desierto? ¡El anillo! ¡Claro! ¡Aún tengo este anillo! ¡Esclavo del anillo! ¡Te necesito! Dime, amo, ¿en qué puedo servirte? Quiero que regreses a mi esposa y al castillo. No puedo cambiar la magia. Lo único que puedo hacer es llevarte hasta el sitio donde se encuentran ahora. ¿Estás bien? ¡No puedo seguir volando!
Aladino, te extraño tanto. Princesa Badral, ¿cómo te sientes hoy? Hoy sí tendré el privilegio de escucharte decir que te casarás conmigo. Aladino ha muerto. ¿Está muerto? Es una pena, pero hace unos minutos cayó desde el cielo. No se sabe en qué parte de nuestro vasto desierto. No puede ser verdad, Aladino no pudo morir. No, no es mentira. Aladino murió, se ha ido para siempre. Será mejor que te olvides de un hombre que ya no existe. Y ahora que sabes esto, contesta, ¿te casarás conmigo? ¡No! ¿Cómo no? El anillo se rompió. Oh, amigo, ¿puedes escucharme? No me abandones, por favor. Tú eres mi única compañía. Fuiste tan bueno conmigo y ya estás muerto. Sin vergüenza, me asustaste. ¿Ahora qué tienes? ¿Estás disgustado? ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Suéltame! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Ay! ¡Que me sueltes, te digo! ¡Ave de rapina! Aladino. Hijo, Aladino. ¿Padrán? ¿Mamá? Aladino, estás vivo, lo sabía, qué felicidad. Hijo. He venido por ustedes, princesa. ¿Qué dices que ese malvado hechicero lleva con él la lámpara en todo momento? Sí. Debe existir alguna forma para que podamos quitársela. Creo que sé cómo lograrlo, Aladino. ¡Qué desgracia! Ni siquiera la magia de la lámpara puede lograr que una jovencita cambie de parecer y se enamore de mí. ¡Tú cállate! ¿Quién podrá ser a esta hora? Abudula Bardala Abundalda Vivila. Oh, pero si es la princesa. Vaya, vaya, princesa Badral, pero por pasa, estás en tu casa. Siéntate, linda. Es un honor que hayas venido. Princesa, me sentiría de lo más feliz si me dijeras que has decidido casarte conmigo. ¿En serio, linda? Es que siempre he deseado tener una esposa jovencita como tú. Dime, dime qué has pensado. Que sí. ¡Ay, pero qué gusto me da! Iniciaré cuanto antes los preparativos para la fiesta. Sí, pero... No hay pero que valga. Pide lo que quieras, lo que sea te daré. En ese caso, quiero que me muestres dónde tienes guardada la lámpara, como prueba de tu amor. Me da la impresión de que te importa mucho más que yo. Bueno, la verdad es que... ¿Entonces no vas a mostrármela? No es que no quiera mostrártela, pero es que... Solo me casaré si me la muestras inmediatamente. Pues verás... Ahora entiendo.
La verdad no me amas. Espera, si quieres te la muestro. ¿Lo dices en serio? Mira, oh, aquí qué está. ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Ay, princesa! ¿Qué significa esto? ¡Aladino! ¡Aladino! ¡Ahora! Me dejé engañar por una mujer. ¡No se lo perdonaré jamás! ¡Ah! ¡Aladino! ¡Por favor, date prisa! ¡Ayúdame! ¡Aladino! ¡Y todavía sigue llamando a Aladino! ¡Te dije que está muerto! ¡Alfombra voladora! ¡Ven! ¡Aladino! ¡Malvado! Ay. ¡Princesa, sujétate! Pero entonces no murió. ¡Oh, jamás podrás escapar! ¡Ven a mí, escoba voladora! ¡Ay, ten cuidado, que me caigo! ¡Espera, Aladino! ¡Princesa, la lámpara! ¿Con qué nos tenemos, eh? Le daré una lección para que no vuelvan a burlarse del gran hechicero. ¡Oh, no! Su fin está muy cerca. ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Princesa, trata de subir. Sí. ¡La lámpara! ¡Rápido, Aladino! Vamos. ¡Deténganse! ¡Dije que se detengan! ¡Corre, princesa! ¡Detente! ¡Yacarana, Lilitana, Dabirra! ¡Jamás podrás escapar, Emma Taharra! ¡Cuidado! ¡Princesa! ¡Ay! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Aladino! ¡Princesa! ¡Más vale que se rindan y me entreguen la lámpara! ¡De lo contrario! ¡Aladino! ¿Dónde estamos? No lo sé. Mira, princesa. ¡Aladino! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Ayuda! ¡Haz algo! ¡Ayúdame! ¡Princesa! ¡Auxilio! ¡Aladino! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Cuidado! ¡Vámonos! Oh!
¡Aladino, regresa! ¡No podrás escapar! ¡La cuerda, Aladino! ¡Se va a reventar! ¡Sube, princesa! ¡No! ¡Deja de hacer eso, bestia del Averno! ¡Que dejes de hacer eso! ¡No! ¡No puede ser que alguien se apiade de mí! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Ay! 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 Las arenas movedizas se tragarán el palacio. ¡Rápido! ¡Debemos salir de aquí, princesa! ¡Oh, no! ¡Mi palacio se está hundiendo! ¡No, mi castillito, no! ¡Oh, no! ¡Es inútil! ¡No podremos salir de aquí! ¡Aladino! ¡Tenemos que pensar en algo! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡El ave! ¡Se me ocurre algo! ¡Esa ave puede salvarnos! Princesa, cuando se acerque debemos saltar y debes sujetarte con fuerza. ¡Ahora! ¡Sujétate! ¡Cuidado! ¡No puedo! ¡Ayúdame! ¡Tranquila! ¡Sujétate! ¡No puedo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, princesa! Princesa, estamos a salvo. Y tu padre nos espera. Sí,